Eskerrik asko, sailburu. Azken agerraldietan egin nuen bezala, Euskadiko egoera epidemiologikoaren eta asistentzialaren berri emango dizuet. Aurreko agerraldian esan nuen bezala, pandemiaren tendentzia aldatuz doa eta bere anzko datuak ditugu gaurkoan ere. Atzo, 5,212 kasu positibo diagnostikatu genituen. 14 eguneko intzidentzia tasa metatua 3,983 kakotz 57an dago. Bera, egiten jarraitzen du. Erreprodukzio indizeak eta tasen arrazoiak bataren azpitik daude, baina pixkanaka gorantza doa azken egunetan. Erne, egon beharko gara. Ospitaleratzeak baditugu, baina aurreko astekoekin alderatuta gutxiago dira. 107 bat gutxiago. COVID-a duten 684 pertsona ditugu ospitaleratuta Osakidetzan. Eta ziuetan 106 pertsona daude COVID-19ak jota. Asko izaten jarraitzen dute, baina egia da egoera egonkortu egin dela esan daitekela. Euskadi está en una situación de cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. Los indicadores de seguimiento nos muestran una bajada en la incidencia acumulada 14 días, un descenso en el número de nuevos ingresos en planta y una disminución de personas en las unidades de cuidados intensivos de Osakidetza. Como ven, son varios los indicadores que muestran que estamos en un descenso de la incidencia de la pandemia. Pero insisto en la llamada a la prudencia, porque a pesar de las previsiones y comparaciones con otros países, Euskadi está en una situación de descenso lento. Sigue habiendo muchos contagios, hoy volvemos a superar las 5.000 personas contagiadas, tenemos muchas personas en los hospitales, en torno a 790 si sumamos la ocupación de planta y la ocupación de las UCI, y muchos fallecimientos. La última semana han rondado las 200 personas fallecidas a causa del coronavirus. Además, estamos viendo que el índice de reproducción, un indicador que nos muestra la evolución, lleva varios días creciendo. Es cierto que sigue por debajo de 1, pero es algo que debemos analizar con cautela. Por eso insisto en el llamamiento a la prudencia. A pesar de ello, de la difícil situación, Osakidetza está intentando retomar la actividad quirúrgica. De hecho, algunos hospitales principales, en horario de mañana, están alcanzando niveles de en torno al 80 o 100% de la actividad quirúrgica. Es un avance. Poco a poco, si la buena evolución de la pandemia continúa, esperamos poder recuperar también la actividad quirúrgica programada por las tardes. Esto está siendo posible porque tras las Navidades disponemos de la plantilla que se ha ido incorporando, también de su necesitado descanso, pero además también por el cambio de tendencia de la pandemia y la bajada de la incidencia y por las medidas organizativas adoptadas. Osakidetza jarduera kirurgikoa berreskuratzen saiatzen ari da. Izan ere, ospitale nagusi batzuk goizeko ordutegian jarduera kirurgikoaren 80% edo 100%-aren bitarteko maila ingurura iristen ari dira. Apurka-apurka pandemiaren bilakaera onak jarraitzen badu, arratsaldeetan programatutako jarduera kirurgikoa eta berreskuratu ahal izatea espero dugu. Amaitu aurretik gogorarazi nahiko nizueke gaur urtarrilak 25. Osakidetzak ireki duela 2018-2019ko enplegu publikorako eskaintzako eskabideak aurkezteko epea. Otsailaren 24ko eguerdiko ordubiak arte egongo da zabalik. Guztira, 3.525 plaza eskainiko dira lan eskaintza publiko honetan. Hau, Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak oroar lan egonkortasunaren alde egindako apustuaren beste adibide bat da. Batez ere, lehen mailako arretari dagokionez.
Gogoratu, prozesua bi fasetan egingo dugula, eta lehenengoan, orain azaltzen dagoen honetan, lehen mailako arretari lehentasuna eman nahi izan diogula. Familia medikuntzarako 322 plaza eta pediatriarako 62 plaza eskaintzen dira. Honek, aukera emango du plantillak finkatzeko eta sare horretan eta osasun sistema osoan egonkortasun handiagoa emateko. Antes de finalizar, me gustaría recordarles que hoy, 25 de enero, Osakidetza ha abierto el plazo para presentar solicitudes para la OPE 2018-2019. Estará abierto hasta las 14 horas del día 24 de febrero. En total, en esta oferta pública de empleo se ofertarán 3.535 plazas. Es, como ven, una muestra más de la apuesta de Osakidetza y del Gobierno Vasco en su conjunto por la estabilidad laboral. Esta OPE se realizará en dos fases. La primera, esta en la que hoy se abre el plazo de inscripción, y una segunda en primavera del 2022, en primavera de este año, en la que se incluirán el resto de categorías. Hoy se abre el plazo para 1.611 plazas de 19 categorías, entre las que se incluyen las convocadas para reforzar la atención primaria. Hemos querido dar prioridad a este nivel asistencial. Son 322 plazas de medicina de familia y 62 de pediatría. La OPE permitirá afianzar las plantillas y dar mayor estabilidad en esta red, así como en la totalidad del sistema sanitario. Esperamos que los exámenes de esta primera fase se puedan realizar entre los meses de mayo y julio próximos. Eta honekin, orain ba, zuen esanetara. Aurrera. Honetan, bilakaera nolakoa den ikusita edo ez. Eta hori lotuta eskola kirolari lotuta hain zuzen ere, lehiaketei dagokionez, ze aholku ematen du, naiz eta aldundiena den eskumena, hori errepikatu duzu, baina ze aholku ematen du une honetan Eusko Jaurlaritzak? Bere momentuan esan genuen bezala, eskola kirolari buruzko erabakiak elkarren arteko lan baten ondorioa izan ziren, eta bertan egon ginen, hezkuntza saila, kultura saila, osasun saila eta hiru aldundiak. Asmoa esan genuen zein zen, hori ikusten zen, eskolaz kanpoko ekitaldien barruan eta eskoletan. Haiek hitz egin zuten, haiek egin zuten balorazioa zein zen, erabakerik egokiena momentu hartan eta horrela izango da baita ere hartzen denean hartu beharreko bestelako erabakirik. Hor, egiten dan balorazioaren ondoren izango da. Neurriei buruz beti ere horrela izan da. Euskadin bilakaeraren arabera hartu izan dira. Badakizue, batzorde teknikoa jarraipen eguneroko jarraipena egiten duela. Eta horrela dagokionez, lehendakariari proposamen bat altzatzen diola, honek labira eraman dezan. Eta oraingoan ere gauza bera, balorazio horren ondorioz proposamena izango da eta lehendakariak gero hartuko du hartu beharreko erabakia labiarekin batera. Eta neurri gehienetarako epea behintzat, eta honetan erabakiak hartzeko unea edo iritsi dela bidutzi, eh? Orduan, eta hartuko. Bilera bat aurreik usten zen, noiz izango da, noiz hartuko dira erabaki horia. Esan bezala, egunero egiten da bilakaeraren azterketa, eta horren ondorioz egiten dira proposamenak. Aste honetan, labia deitu izango dela, argi dago, zuk zeuk ere epatu dituzulako, neurriak bukatu egiten direlako, aste honen bukaeran edo urrengoko egunetan, beraz, hori baino lehenago izango da, baina noiz izango da, hori lehendakariak ezagututa egunero egiten dizkiogun balorazioak hartuko du erabakia. Ezin dizut esan besterik horren inguruan. Eta lehen aipatu dudan taldeari buruz, pasan astean ere bilduta egon ziren, aste honetan ere bildu egingo dira eta horrek ezarriko du noiz hartu erabakia, talde lan bata.
Maite. Sí, al hilo de lo que preguntaba mi compañera, me ha parecido entenderle que sí que es previsible que esta semana haya una reunión del LABI. Quería saber si el Lehendakari lo ha comunicado oficialmente. Y bueno, comentaba que se analizarán los datos y se decidirá, pero a tenor de que parece que hay una remisión de los datos, como usted decía, aunque sea muy lento, la valoración a día de hoy que realiza el Gobierno es más partidaria de flexibilizar esas medidas que ahora mismo están, ¿o no? Ustedes conocen perfectamente cómo se adoptan las decisiones en relación con las medidas convenientes para tratar de paliar el efecto de la COVID-19 en Euskadi. Hay una comisión de científico-técnica, que es la que hace el seguimiento diario y la valoración de la situación. Eso es, esa comisión científico-técnica realiza sus informes y eleva la propuesta al Lehendakari, siendo este el que finalmente adopta la decisión de convocar al LABI. El Lehendakari convocará al LABI, si será a lo largo de esta semana, pero es una decisión que el Lehendakari hará o dará a conocer cuando corresponda, y la propuesta o la valoración de la comisión científico-técnica será lo más actualizada posible al momento, además, porque es continua, como le digo. Ahí es donde se decide, ahí es donde se contrasta, no se decide, perdón, ahí es donde se valora, ahí es donde se contrasta y ahí es donde se elabora una propuesta. No es una valoración del Gobierno la que se eleva a propuesta del Lehendakari y del LABI, es una valoración y una propuesta de la Comisión Científico-Técnica. Así ha sido hasta ahora y así sigue siendo. Sí, consejera, ha hablado antes del aumento de fallecimientos, han sido superiores a otras olas. Me gustaría saber por qué tantos fallecimientos cuando estamos hablando de una variante, la Omicron, que es menos agresiva que otras variantes. ¿Cuál es el perfil de estos fallecidos, si nos estamos encontrando con un perfil determinado? ¿Y qué se espera para las próximas semanas, teniendo en cuenta ese descenso, como dice usted, lento? ¿Si va a seguir esta tendencia de fallecimientos? Ha hecho mención a un elemento que caracteriza a esta variante de la COVID-19, pero no olvidemos el grandísimo incremento de personas contagiadas que está suponiendo esta última ola. Y todos sabemos que ello lo que hace es incrementar los riesgos, incluido el de fallecimiento, porque no se nos debe de olvidar, ¿no?, que aunque para una gran mayoría de personas y en gran parte debido también a la vacunación, el riesgo de esta variante de la COVID-19 esté siendo menor a nivel de afectación de salud, no por eso deja de ser un virus muy lesivo, un virus que provoca fallecimientos. A mayor número de personas afectadas, mayor probabilidad de que éstas puedan tener un desenlace fatal. ¿Y especialmente dónde? Pues en aquellas en aquellos perfiles en los que los niveles de protección son menores o hay otras patologías concomitantes, pero el perfil puede ser el de cualquiera de nosotros y nosotras, porque es un riesgo evidente asociado a la naturaleza del virus. Es así, y así lo hemos ido viendo también en otras olas de la pandemia. En cualquier caso, yo ahí sí significaría también, ¿no?, que serán más de una las razones que provocan esos fallecimientos, lo que sí es cierto que en Euskadi lo que hemos tenido ha sido un incremento de un 12% sobre los fallecimientos. Ese fue el efecto el año pasado, a lo largo del año pasado, cuando la media ha estado en un 17%. ¿Puede tener que ver? Un momento, por favor. Ahí tenemos un orden. Si quieres repreguntar y luego vamos allá. ¿Qué espera para las próximas jornadas? Tendremos que ver cuál es la evolución de la pandemia. Yo se lo he señalado. Hoy tenemos por encima de 5.000 nuevas personas contagiadas. Son muchas personas. Hay muchas probabilidades de que una buena parte de esas personas termine en los hospitales. Eso sigue siendo una realidad.
incluso requiera de las unidades de cuidados intensivos. El riesgo de fallecimientos sigue siendo alto, teniendo en cuenta el gran número de personas contagiadas que volvemos a tener hoy. Vuelven a ser más de 5.000. No debemos olvidar cuál es el contexto. La pandemia está decreciendo en estos momentos en los indicadores con los que hacemos su seguimiento, eso es así de cierto, pero eso no quita que no siga siendo muy alto aún ahora el número de personas que están contagiadas. Amaia. Bai, horren aritik, eman dezu datu bat hilatuen inguruan, ehuneko 12 gehiago ez dizut oso ondo ulertu zerekin alderatu duzun, hori batetik, eta bestetik atzera joaz eta labiaren inguruan, labi teknikoa da proposamen aiteen duena, eta egunero biltzen dela esan du, beraz, ostegunean bilera izango luke, ordura arte, beraz, zain, jakiteko bestea noiz eta norantz joan leken, neurrien kontu hori. Nik ez dut inongo datarik aipatu. Nik esan dut egunero begiratzen dugula bilakaera eta horren ondorioz txostena egiten dela horrela dagokionez eta proposamena altzatu. Baina ez dut egunik aipatu horren gora beran. Bigarrenik itandu didazu eriotzei buruz. Ba, eriotxetan ikusten da zenbat gehitu zaion eriotza kopuruari pasan urtea zehar adibidez esaten da. Eta neurri horretan ikusten da, pasan urtean, eriotzak aurreko urtean zikusita, ehuneko 12 baten gehitu zirela Euskadin, eta bata bestekoa, beste erkidegoen artean, ehuneko 17 dagoela. Iker. Sí, yo quería plantearle varias cuestiones sobre los fallecimientos. El dato de la UCI se está reduciendo en los últimos días, quería saber si tienen los datos de si son por mejorías o por fallecimientos, si tienen establecida esa proporción. También ha dicho que la semana pasada hubo 200 fallecidos, hasta ahora solo hay datos de lunes a jueves, fueron unos 60, si eso quiere decir que en el resto de días de la semana pasada hubo ese volumen de fallecimientos. Y también quería preguntarle en relación a unas declaraciones del portavoz del Gobierno de Navarra, que mencionó que las medidas a futuro también, como se hizo en Navidad, se establecerían de algún modo de común acuerdo entre las comunidades limítrofes. Si en este sentido han mantenido algunos contactos, ¿cómo está esa situación? En relación con las declaraciones del portavoz del Gobierno de Navarra, las desconozco. No sé qué es lo que ha dicho. El contacto entre las consejeras de salud y el consejero, o sea, de limítrofes es habitual. Solemos contrastar cómo van nuestras comunidades, pues le diría, no le voy a decir que diariamente, pero es una cosa que es habitual, contrastar si estamos en cambio de tendencia, si no estamos en cambio de tendencia, si estamos ante un cambio de medidas o no lo estamos, cada uno tiene la duración de estas medidas establecidas en distintas fechas, no hay nada extraordinario al respecto, eso es lo que le podría decir. Y en relación a los fallecimientos, nosotros el periodo de datos que le quedamos respecto a los fallecimientos es siempre el mismo, es una semana de plazo, no hay 3 días o 4 días que quedan fuera. Siempre lo que les damos en la semana es, desde la última vez que se los dimos, una semana. No sé dónde entra la concentración en días. Con lo que ayer se informó en el boletín. Yo lo que le puedo decir es lo que ayer se informó en el boletín, es lo que yo le puedo decir. Eso está publicado y ahí lo puede contrastar. Ayer, de hecho, se hizo además incluso una corrección de los últimos datos que se habían facilitado porque se revisan también los datos y había algunos datos que no se habían contabilizado. Los datos son los que se muestran en el boletín. Y los de la UCI, perdona. En relación con la UCI tenemos todo tipo de perfiles, pero saben ustedes bien que ya se lo vengo diciendo y que el incremento del riesgo de hospitalización y de ingreso en las UCIs a las personas no vacunadas está 7 veces por encima de las personas vacunadas. Eso se mantiene en el tiempo. Ha ido incrementando. Si se acuerdan, las primeras veces, además, yo les decía que era un entorno de 5 veces mayor. Pues
ahora puede estar en un entorno de 7 veces más de probabilidad de necesitar una hospitalización o de necesitar una UCI. Y en los fallecimientos, pues puede usted ver si hay una mayor probabilidad de personas que lleguen a ingresar ahí, pues también hay un mayor incremento en el riesgo de que puedan fallecer, sea en la hospitalización o sea en la UCI, porque no la totalidad de las personas que fallecen, fallecen en las unidades de cuidados intensivos. ¿Ese descenso en la ocupación de la UCI se está dando más por mejorías o por fallecimientos? Se está dando fundamentalmente por mejorías. Como le digo, los fallecimientos no solo se dan en las unidades de cuidados intensivos, se dan también en las plantas. ¿Es posible que la situación que se está dando en la atención primaria, de saturación, de colapso, pueda estar influyendo en que lleguen más graves al hospital las personas que están ingresando ahora? Quiero decirle que la situación en la atención primaria es tensionada. Es tensionada porque el número de personas a atender se ha incrementado muchísimo. Le estoy diciendo con el número de contagiadas, si son personas susceptibles de necesitar ser atendidas. Afortunadamente, un buen número de ellas no cursan con una sintomatología que así lo requiera. Pero no considero que las personas que requieren de una atención estén demorando su acceso al sistema sanitario y, por lo tanto, entiendo, además, por otro lado, y los datos así lo muestran, que las personas que están llegando como lo venían haciendo hasta ahora, en menor número, pero no hay evidencias de que vengan con una mayor gravedad en los casos que se presentan. Creo que corresponde más al elevado número de contagios que tenemos. Referente a los datos de fallecidos, ¿ese error que ha habido, a qué se achaca? Es un error en la contabilización de los datos. Los datos se saca el global de datos de fallecimientos que ha habido y luego se va discriminando ahí cuál tiene que ser, cuál es por COVID, cuál es con COVID o cuál es con otras patologías, y ha habido un error en la contabilización de unos de ellos. A la hora de revisarlo se ha percibido de ese error, lo hemos visto, lo hemos detectado y lo hemos comunicado. No hay ningún otro motivo. David. Sí, en relación al deporte escolar, las diputaciones han trasladado ya a las federaciones que convoquen la jornada de cara al próximo fin de semana. Me gustaría saber si desde su departamento, que creo que han mantenido contactos en los últimos días, se les ha trasladado que en principio la suspensión de la competición concluye el viernes y no se va a ampliar. Entiendo que algo tiene que haber de eso, porque si no, no tiene mucho sentido que se les invite a convocar la jornada del fin de semana. Y me gustaría saber si tienen controlado cuántos positivos ahora mismo se están comunicando a Osakidecha sin que luego se les haga prueba de respaldo. ¿Cuántos positivos diarios? La competencia en la fútbol escolar o en el deporte escolar, perdón, la competencia en el fútbol en el deporte escolar corresponde a las diputaciones, lo ha dicho usted bien. Y como le he dicho, lo que se realizan son reuniones de trabajo entre no solo además las diputaciones y el Departamento de Salud, sino también el Departamento de Cultura y el Departamento de Educación, porque el origen de la medida adoptada en su momento fue dentro del contexto de las medidas para la prevención en el ámbito de educación, esto es, enmarcada dentro de las medidas de las extraescolares que se realizaban para preservar la presencialidad de los niños y las niñas. Es ahí donde realizan el contraste, como antes les he dicho, y donde cada uno aporta la visión que tiene respecto a cuál es la situación en estos momentos. Más allá de eso, desconozco cualquier otra decisión que se haya podido o no adoptar. Pero, consejera, ¿se les ha trasladado a las diputaciones y a las federaciones? Usted dice que han hablado con todas. ¿Se les ha trasladado que no se va a ampliar esa restricción a la competición? Es decir, si no, no tendría mucho sentido. Está también aquí el portavoz y el consejero del ramo. Si no, no tendría mucho sentido que se les esté invitando a las federaciones a que convoquen los partidos, ¿no? Se
les esté invitando a que convoquen los partidos es algo que yo desconozco. Que se les traslade decisión, vuelvo a insistirle, no hay decisión a trasladar, dado que la decisión se adopta en el marco de ese grupo de trabajo y lo adopta la institución competente, escuchadas los otros tres departamentos también del gobierno. No le puedo decir lo que no es. Si se adopta en esa reunión de trabajo en la que están tres departamentos del gobierno y las tres diputaciones, no es necesario trasladar nada, porque es ahí donde lo discuten y es ahí donde luego, de lo que hayan podido contrastar, adopta la decisión. Adoptan la decisión las tres diputaciones. Pues me va a permitir que le haga la pregunta de otra cuestión. ¿Va a emitir el Departamento de Salud una recomendación para que se mantenga la suspensión de la competición en el deporte escolar? Le voy a volver a decir que será en el marco de ese grupo de trabajo entre tres departamentos y tres diputaciones donde se hacen las valoraciones, donde se hacen los contrastes y de donde luego se adoptarán las recomendaciones o las decisiones, según corresponda a unos o a otros. Pero es un trabajo conjunto. Maite. Perdón, le había hecho otra pregunta en relación a los positivos sin prueba de respaldo. No sé a qué se refiere a los positivos sin prueba de respaldo, porque yo... Todos los positivos que se comunican a Osakidecha y que luego no se les hace prueba, pues porque... ¿Cuáles son esos? Pues todos aquellos porque que... Porque se realizan las pruebas diagnósticas... Se realizan por Osakidecha, por los laboratorios que están autorizados y por algunas farmacias. Esas son las tres vías de comunicación de los positivos. Esas son las tres vías de realización de pruebas diagnósticas que son trasladadas, todas se declaran a Osakidecha y Osakidecha remite los datos. No sé a qué se está refiriendo. Que no requieren baja y que comunican a Osakidecha su positivo porque se han hecho un test en casa y que no tienen una prueba de respaldo, que Osakidecha no les hace una prueba de respaldo. Igual estoy equivocado, pero si usted me lo aclara. Ahora mismo todas las personas, absolutamente toda la población que comunica un positivo hecho en casa a Osakidecha tiene una prueba de respaldo. ¿Una prueba diagnóstico de Osakidecha para confirmar? Todas aquellas personas que requieren de una prueba diagnóstica tienen una prueba diagnóstica. Bueno, yo no le he dicho que requieran. Yo le he dicho que comunican un positivo realizado en casa, tienen una prueba diagnóstico de confirmación de Osakidecha, absolutamente todas. No hay una comunicación de positivos a Osakidecha establecida. No hay una comunicación de ese tipo. Están establecidas cuáles son las vías de realización de pruebas que certifiquen que ese es positivo. Y luego están, como siempre han estado, los autotest diagnósticos. Pero esto también estaban antes. Se realizaban. Y tampoco se comunicaban a Osakidecha, o sí se comunicaban a Osakidecha, y se les hacía una prueba diagnóstica si era necesario. Pero no ha cambiado nada ahí. Maite. Preguntarle respecto a la atención primaria, ¿no? Ayer se hubo una constatación de las dificultades de contratación que hay. Quería saber si están explorando alguna posibilidad diferente para llenar ese hueco que hablaba de 200, me parece que era 200 profesionales que ahora mismo había problemas para contratar. Y luego, en otro orden de cosas, sobre el pasaporte COVID. En el caso de querer ampliarlo, creo que tiene que dirigirse de nuevo el Tribunal Superior de Justicia. Estamos ya martes, si lo quisieran hacer, entiendo que por lo menos ya tendrían que estar planteando esa opción. Quería saber si es así. En relación con la contratación de profesionales en Osakidecha, nosotros mantenemos abiertos todos los procedimientos de contratación que están establecidos pues según norma. Ustedes conocen cuáles son las vías de contratación de Osakidecha. De hecho, hoy mismo les hemos hecho el anuncio de una OPE en la que las plazas de primaria y de pediatría, de médico de atención primaria y de pediatría son las que vamos a priorizar. Usted me hace referencia a otras estrategias para poder contratar a mayor número de profesionales. Es una constatación el hecho de que no hay profesionales de medicina de familia y comunitaria, no en Euskadi, pero tampoco en otras comunidades. Es un hecho que
la escasez de profesionales de la especialidad de pediatría en el resto de comunidades se comparte también. No es esto algo que exclusivamente le está ocurriendo a Osakidetza. Es más, le diría yo que tenemos un buen número de profesionales de ambas dos categorías que están prestando sus servicios en Osakidetza. Lo están haciendo porque las condiciones que ofrece Osakidetza y las infraestructuras que ofrece Osakidetza son buenas. No hay por esa parte ningún elemento que haga pensar que hay preferencia por otros lugares de trabajo que no sea trabajar para Osakidetza. Y respecto al pasaporte COVID, volver a decirles que conocen, saben cómo se hacen cómo se adoptan las decisiones y cómo son las medidas. Si hay que solicitarlo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues será con tiempo para hacerlo ante el Tribunal Superior, para formularlo. Así se hará como lo hemos hecho en otras ocasiones. No creo que se puede sacar otra conclusión en estos momentos. Iker. Sí, yo tenía dos cuestiones, una para la consejera de Salud y otra para el consejero de Turismo. A la consejera de Salud quería preguntarle si nos puede facilitar el número de pruebas diagnósticas realizadas ayer, porque creo que no lo ha dado en su exposición. Y al consejero de Turismo quería preguntarle precisamente por el pasaporte COVID, por la valoración que hace de su efectividad y del grado de cumplimiento por parte del sector al que usted atiende. Empiezo yo, Javier, si te parece, porque es corta además. Y, por supuesto, le puedo dar el número de pruebas realizadas ayer. Fue 13.507 pruebas, con un total de 5.412 positivos. Respecto a su pregunta, bueno, por un lado, reconocer que es verdad que hay ciertas comunidades que han decidido implantarlo, otras no. Algunas que han decidido retirarlo. También estamos viendo otras situaciones, como en Francia, que están endureciendo su obligatoriedad. Y yo lo que le puedo decir es que vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora. Es decir, nosotros tenemos una relación estrecha con el sector, trasladamos íntegramente cuáles son las peticiones y las reclamaciones del sector, tanto a la Comisión Científico-Técnica del LABI como al Departamento de Salud. Luego también nosotros elaboramos un informe interno del departamento y una vez que conozcamos la propuesta de la Comisión Científico-Técnica del LABI, pues hacemos, o la hago yo in situ en el propio LABI, la valoración, con lo cual yo voy a estar con esa forma de trabajar, creo que es la adecuada. Seguimos en una crisis y en una pandemia mundial. Y bueno, pues viendo cuál será la solicitud y o cuál será la propuesta, pues tomaremos las decisiones. Respecto a la efectividad, bueno, yo creo que además ya fue la propia consejera la que lo ha mencionado en otras comparecencias, que sí que tuvo un efecto de repunte en esa vacunación y lo consideramos positivo. Bueno, es verdad que el grado de cumplimiento, por lo que nos traslada el sector, es diferenciado entre los pequeños bares y los restaurantes. Y bueno, insisto en que cuando se puso en vigor tuvo un efecto positivo en la vacunación. Amaia. Bai, COVID ziurtagiriaren gainean berriro ere batez ere epe kontua dalako, ez dago egun asko, 31 astelenean elituko litzake baimena hor amaituko litzake eta orduan ba pentsatuta dagoen berriro ere luzapena eskatzea edo ez edo hori ere evoluzioen arabera dan. Erabaki guztia dire bilakaeraren arabera eta azken proposamena egiten zaionean lehendakariari eta honek labian deitzen duenean, ba, orduan jakin ahal izango dira zeintzuk diren hartu beharreko neurriak. Neurri horietarikoren batek ba, beharko badu edo behar badu ba, bestelako ekintzaz horrela egingo da, bestelako prozesuaz horrela egingo da orain arte. Egin dugun bezala denpora nahikoaz. Sí, para el consejero Hurtado, sobre las ayudas a la hostelería, me gustaría saber varias cosas. ¿Cuándo se podrán empezar a pedir? ¿Cuáles son los plazos para pedirlo? ¿Cuál es la forma, el mecanismo donde hay que hacerlo? ¿Cuántos negocios calculan que se van a beneficiar o que se pueden beneficiar? ¿Y cuándo empezarán a cobrarse estas ayudas? Bueno,
Son cuatro preguntas, creo. En primer lugar, estamos pendientes de la fecha de publicación del boletín, pero bueno, yo creo que hemos demostrado a lo largo de todas las ayudas que el proceso sigue siendo parecido. Una vez el anuncio, el trabajo interno, la presentación en el Consejo de Gobierno, la aprobación, y esperamos que en las próximas fechas, a principios de febrero, se pueda publicar y ahí vendrán los periodos que serán similares a los de las anteriores órdenes. El mecanismo será a través de medios electrónicos, como hemos hecho en las últimas órdenes, tanto la del 30 millones como la de específica de ocio nocturno. Allí, bueno, yo creo que ya hay una experiencia de todo el sector y bueno, yo creo que hemos sido diligentes y además hemos sido reconocidos por parte del sector. Por ejemplo, en la última sistema de, en el último programa de ayudas del ocio nocturno, a que cobraron sobre todo los pequeños de forma muy rápida. Bueno, pues ese es el objetivo y esperaremos, una vez que tengamos la fecha de publicación en el boletín oficial, pues tendrán todo el calendario, pero insisto, se va a asemejar mucho a las anteriores ayudas, porque también, bueno, como he reflejado en mi intervención inicial, pues hay una experiencia y un trabajo previo que nos ayuda a ser más diligentes y más eficaces a la hora de que, como todos queremos, llegue el dinero cuanto antes a los establecimientos y a los autónomos. ¿Más o menos tienen calculado cuándo podrían empezar a...? Bueno, pues hasta que no tengamos la fecha de publicación, pero como los plazos suelen ser, pues esos 15 días para la presentación de solicitudes y luego, como son concurrencia consecutiva, es decir, según se van analizando las ayudas y cumplen los requisitos, se van liberalizando, con lo cual yo espero que sean igual de diligentes como han sido las anteriores ayudas que hemos implementado. ¿Será por orden de llegada o hay para todos? Igual que todas las órdenes que se han implementado desde el departamento, desde que yo soy responsable, son concurrencia consecutiva, según se va analizando se van liberando los fondos y en el caso de que los fondos, que ahora, como le he dicho, son 22 millones, no lleguen, se tendrá que ampliar el crédito, porque así lo dice la propia orden, con lo cual no es una cuestión de carrera, sino se trata de hacer las cosas bien, de hacer bien la solicitud, y yo creo que también el sector ha demostrado ese aprendizaje durante las diferentes órdenes, que además les he detallado, son más de 100 millones de euros que ha implementado este gobierno de coalición a un sector que lo ha pasado muy mal, y yo creo que ese aprendizaje que tanto la administración como el sector hemos llevado durante este tiempo, pues se harán que sigan siendo ágiles y eficaces. Sí, consejera, ayer daba el dato de un contagio en menores de 5 a 11 años de un 30%. No sé si les parece elevado, si era previsible, qué consecuencias están teniendo estos contagios en los niños y qué esperan de cara al futuro. De hecho, no sé si podría cambiar el protocolo a la hora de confinar aulas. Me han contado que aulas con dispositivos se están confinando. No sé si eso es así y si se puede cambiar debido al elevado número de contagios en menores. El elevado número de contagios en menores de 12 años es algo que viene siendo una realidad, pero desde antes de que iniciáramos este año 22, ya en el mes de diciembre lo veíamos y también conocemos cuáles son algunas de las razones que pueden contribuir a ellos, como que era una de las poblaciones que estaba más desprovista de esa de esa inmunidad añadida que facilita la vacuna y que hace que puedan estar más protegidos ante ellos y una mayor resistencia. Entonces, el virus sabemos que va siempre buscando esas poblaciones que pueden ser en un momento dado más vulnerables. Dicho eso, decía un 30%, pero son los datos acumulados de los contagios de esa franja de edad que también establecen que tiene que pasar después un plazo para poder acceder a la vacunación. Y lo hacíamos en ese contexto, en el contexto de decir que en estos momentos aún no hemos llegado a alcanzar un 60% de la vacunación en menores de 12 años, que tuvimos un inicio de la vacunación a un ritmo muy alto y que después ese ritmo se ha enlentecido algo. Ahí es donde yo cifraba esa afirmación a la que usted hace referencia, en la de por qué si entendíamos que había un enlentecimiento. No cabe duda que con una población que todavía puede estar en condiciones de no poder ser vacunada debido a que es reciente el haber sufrido el contagio de la COVID-19, pues también tiene un efecto respecto al ritmo de solicitud de las citas de vacunación para ese colectivo menor de 12 años, que saben ustedes bien que empezamos a vacunar en diciembre. Por otro lado, en estos momentos tenemos disponibilidad de citas y disponibilidad de vacunas
y nuestro esfuerzo se centra en que toda aquella población susceptible de ser vacunada pues acceda a una cita y por lo tanto se les pueda vacunar para protegerles de, para dotarles de una mayor protección. Cuanto antes lo hagamos, mejor. De ese tiempo que hay que esperar entre el contagio hasta la próxima, hasta la siguiente vacuna, ¿han encontrado alguna causa más para que los niños no vacunen? Entendemos nosotros que no hay más causas para que los niños no acudan a ser vacunados, porque sabemos bien que la efectividad de la vacuna en la población infantil también se encuentra demostrada, así como la falta de efectos secundarios, especialmente efectos secundarios relevantes, que puedan hacer que quien tenga dudas al respecto, tome la decisión que está en su mano, en este caso los padres y las madres, de vacunar a su hijo o a su hija cuanto antes. Ha sido algo que ha resultado muy, muy decisivo en el resto de los grupos etarios y también en estos, porque ya hemos compartido alguna otra vez que aun cuando la afectación a la salud, afortunadamente en estos grupos de edad, se está viendo que es menor que en edades superiores, hemos compartido más de una vez que siguen existiendo casos que necesitan de hospitalización o que necesitan de un ingreso en nuestras UCIs o que terminan, lamentablemente, en un fallecimiento. Azul. Bai, transferentzien arira galdetu nahi nizuke. Joan den astean, nahiko kritikoa dortu zinen, Espainiako gobernuak ez zituelako emandako konpromisoak betetzen. Jakin nahiko genuke ea hurbilketarik egondan, kontakturik egondan, aurrera urratsik egondan, edo egoerak bere horretan jarraitzen bat edo. Ba, egoerak bere horretan jarraitzen du. Joan dan astean esan nuen bezala, mandako epeak ez dira betetzen ari. Espainiako gobernuak egin dizkigun proposamenei gobernantza sailetik erantzuna eman zitzaien, gobernantza saila gainera proposamen berriak egin ditu, eta horien inguruan ez dugu inongo berririk jaso Madrilgo gobernutik. Irakurri ditugu, edabideren batean, ministroaren hitzak, baina zuzeneko erantzunik ez dugu jaso oraindik. Iritsi da ultimatum bat edo zerbait egiteko unea da edo oraindik itxaroten jarraitu behar du Jaurlaritzak. Ez itxaroten ez jarraitzen dugu erantzun bat eskatzen. No, no se ha producido ninguna novedad. Como comentamos la semana pasada, desde el Departamento de Gobernanza se ha realizado una contrapropuesta a la documentación que llegó desde el Ministerio de Administración de Desarrollo Autonómico. Se han planteado además tres nuevos temas como objeto de negociación a este ministerio y no hemos recibido ninguna respuesta oficial a ellos. Hemos leído unas declaraciones de la ministra Rodríguez, pero no tenemos una contestación oficial y seguimos a la espera de esa respuesta. Es un día, es que recasco.